Bienvenidos nuevamente a mi canal. El día de hoy les traigo esta receta, mis amores. Estas galletas de mantequilla, perfectas para el día de San Valentín, para que le regalen a esa personita especial, ese amigo muy querido, o a su hermana, o a su mamá, a cualquier persona que ustedes quieran y le quieran demostrar su amor. Si les interesa saber cómo recrear esta receta, los invito a que continúen viendo este video. Comenzamos. Voy a comenzar poniendo en la batidora una barra y media de mantequilla que vamos a cremar hasta que logre estar perfectamente como pomadita, como si fuera una pomadita nuestra mantequilla. Y ya que esté en este tipo de condiciones, voy a agregar lo que es la azúcar morena. Recuerden que las cantidades y los ingredientes exactos los van a encontrar en la cajita de información. Voy a proceder a agregar una cucharadita de vainilla y después procederé a agregar los huevos. Voy a dejar que esto se incorpore perfectamente con la mantequilla y el azúcar. Ya que se haya incorporado, voy a proceder a agregar la harina, los ingredientes secos, que es la harina, el polvo para hornear, para que se funda esto en una sola masa, que es la que vamos a necesitar para nuestras galletas. Después voy a proceder a extender mi masa con ayuda de un palote. Hay que recordar, mis amores, que pues esta masa es un tanto quebradiza porque son galletas de mantequilla tipo polvorón. Entonces hay que tener paciencia. El ancho de la masa debe estar de 1 centímetro. Y vamos a comenzar a cortar nuestras galletitas. Yo lo voy a hacer con estos cortadores en forma de corazón, grandes, medianos o chicos, como ustedes lo deseen, mis hermosas. Y bueno, antes de meter mis galletitas al horno, les quiero poner un diseño y voy a agregarles esta azúcar granulada de color. Esta es en color lilita. Es una forma en que yo las quiero adornar, hacerlas un poco diferente, más para el día del amor y la amistad. A otras les voy a poner estos sprinkles en forma de corazón. Y esto lo vamos a llevar al horno a 170 grados de 10 a 12 minutos, mis hermosas. Y bueno, este es el resultado final, mis hermosas. Espero les haya gustado. Perfectas para que regalen este día del amor y la amistad. No olviden regalarme un like, suscribirse a mi canal, seguirme en mis diferentes redes sociales. Ya saben que ayudan mucho a este canal con un like, con una suscripción y compartiendo el video. Nos vemos primero Dios en un próximo video.